Hay un plan de lucha a nivel nacional, ¿no es cierto? Un paro de nuestra CTA de 36 horas. Nuestro sindicato, por supuesto, adhiere a la medida. Tenemos un paro que va a ser histórico, por lo que se está viendo. Paro nacional de 24 horas y se está movilizando en todo el país. Hay cortes de calle, cortes de rutas, manifestaciones, marchas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y bueno, acá en San Luis también nos hacemos presentes distintos sindicatos, organizaciones sociales, que bueno, para reclamar, ¿no es cierto?, contra el ajuste, contra el presupuesto que está hecho a medida de las exigencias del Fondo Monetario Internacional y que claramente es lo que exige el Fondo Monetario Nacional es que se ajuste sobre el salario de los trabajadores, de las trabajadoras, sobre las condiciones de vida del conjunto de la población y bueno, no estamos dispuestos a relegar nuestros derechos y es por eso que el conjunto de la clase trabajadora, el conjunto del pueblo se ha volcado a las calles. Pero fundamentalmente un mensaje también al conjunto de las organizaciones sociales, políticos, sindicales, que a no abandonar las calles, que es la única garantía de poder defender nuestros derechos. Un día interesante, diría yo, para los trabajadores y trabajadoras que hemos decidido manifestarnos y decir que a este gobierno y a sus cómplices gobernadores le decimos basta, porque los trabajadores y trabajadoras somos quienes generamos las riquezas, quienes generamos toda la productividad y no tenemos por qué pagar este ajuste para responder a las demandas, a las exigencias del Fondo Monetario Internacional. No somos quienes las generamos, no somos los responsables, por lo tanto no estamos dispuestos ni dispuestas a pagar esta crisis. Van a parar gremios docentes, bueno, ADU, ATE, un sector de APTS, el transporte, paran bancarios, para un sector del comercio. Y bueno, entonces sí, va a ser un paro importantísimo. La verdad es que si la CGT fuera consciente y realmente estuviera del lado de la clase trabajadora, digamos, se paraliza el país.